Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Es realmente impresionante cómo a lo largo de este debate hemos visto cómo algunos compañeros se erigen como adalides de la patria solo porque otros pensamos distinto. Eso no es democrático, compañeros. Necesitamos construir entre todos, con propuestas y con planteamientos serios, integrales, lo que planteamos por el crecimiento del país. Ojalá, y en lugar de estar argumentando tanto de traición, estuvieran argumentando con planteamientos y propuestas serios sobre los dictámenes que estamos discutiendo. En este momento estamos ¿Me permite un segundo, dando. diputado? El diputado Manuel Huerta desea formularle una pregunta. ¿Se la acepta? Sí, cómo no. Adelante, diputado. Sí, gracias, diputado. Me extraña su dicho de este momento porque hay constancia pública que los diputados que somos opositores de verdad a estas iniciativas hemos presentado cientos de reservas para mejorar esta ley. Yo me pregunto si lo sabe, si las ha leído, porque no puede usted ser tan mentiroso para decir que no estamos proponiendo cosas. El hecho de nuestra parte de pensar diferente lo respetamos, sabemos que somos adversarios y no enemigos, pero no pueden ser tanta mentira que siga ocurriendo, porque reitero, en lo personal, más de 250 propuestas en estos 3 días, a la que ustedes me imagino que no están dándose cuenta, aunque se estén publicando en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates, o si las leyó, ¿qué está pasando? Sí, Gracias. diputado. Pues, adelante, Sí, diputado. diputado. En pocos casos, en muy pocos casos, compañeros suyos y de otros partidos de la izquierda han traído propuestas a discusión serias, que las he escuchado todas porque aquí he estado escuchándolos. Lamentablemente, muchas de esas propuestas se inscriben en la Secretaría y cuando vienen aquí a la tribuna hablan de otra cosa, ponen puros calificativos y a lo que menos se refieren en esta tribuna es a su ponencia y a su reserva. Eso lo hace usted constantemente también. Viene a agredir, a manifestar de traiciones y mentiras, como dice la canción, pero en la tribuna. En contadas ocasiones usted se ha referido a su propuesta. Por lo tanto, a eso es a lo que me refiero. Con su Ya intervención, terminé, diputado. presidente. El modelo de energía que hoy estamos planteando tiene un soporte fundamental en los órganos reguladores que contienen los dictámenes que aprobaremos el día de hoy. Estos órganos reguladores, efectivamente, surgieron hace unos años para atender determinadas circunstancias cuando solo tenemos un operador de hidrocarburos y un operador de energía eléctrica. Evidentemente, estos organismos aún les falta muchísimo para poder enfrentar lo que viene en los próximos años y para que efectivamente los pulpos de la energía no nos coman vivos como mexicanos. Cuando hicimos la propuesta de reforma constitucional en el Partido Acción Nacional, los concebimos como órganos autónomos, efectivamente, para que no dependieran del Ejecutivo. Pero en el debate y el análisis que hicimos con quienes debatimos estos temas, nos convencieron de que deberían ser mejor órganos coordinados, con autonomía de gestión y técnica, con presupuesto suficiente, pero coordinados para que fueran parte del entramado institucional y formaran un bloque conjunto con el Ejecutivo Federal como una sola pared, como una sola fuerza ante los regulados que van a participar en nuestro mercado. Estos órganos tienen su fundamento. ¿Me permite un momento, diputado? El Sí, diputado cómo no, Alejandro presidente. Cuevas desea formularle una pregunta. ¿Cómo no, presidente? Adelante, diputado.
Sí, diputado, usted acaba de mencionar que discutieron, debatieron este modelo con quienes lo hicieron aquí en la Cámara de Diputados, ni en las comisiones, ni en el Pleno se discutió estos modelos, más bien se impuso. Yo quisiera preguntarle si estas discusiones fueron con las empresas extranjeras que van a venir a invertir en México o con quienes fueron con los que discutieron estas propuestas para llegar a este modelo. Muy bien, presidente. Adelante, diputado. Diputado, esto lo discutimos y lo debatimos primero en el grupo técnico que formamos en el Partido Acción Nacional para poder hacer una propuesta a la nación derivada de la reforma constitucional que también propusimos a la nación en el mes de junio del año pasado. En nuestro grupo y equipo técnico debatimos estos asuntos, construimos iniciativas de leyes secundarias, mismas que cuando supimos que el Ejecutivo Federal estaba planteando las suyas, nos acercamos para llevar estos comentarios y hacerlos como nuestra propuesta para poder construir primero las iniciativas. Y una vez que se recibieron las iniciativas, nos seguimos reuniendo con compañeros del PRI, con compañeros del Partido Verde. Estuvimos debatiendo todos estos temas, confrontando nuestras ideas y nuestras propuestas con las de ellos. En ocasiones me acerqué con algunos de los compañeros, intercambiamos también puntos de vista y reconocimos que en el camino que llevaba esta reforma, su partido no podría acompañarnos, de tal manera que no pudimos hacer un esfuerzo conjunto, de planteamiento conjunto ante la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, nosotros sí llegamos con nuestras propuestas y nuestras propuestas forman parte de los dictámenes que hoy estamos discutiendo. Ya respondí, presidente. Continúe, diputado. Estos reguladores coordinados, como les decía, los concebimos así, con 7 comisionados en lugar de 5. Comisionados que sí son nombrados y propuestos por el presidente de la República, tal y como son nombrados los ministros de la Corte. Estamos en un sistema republicano presidencial en donde el presidente por materia constitucional es el representante de la nación mexicana y como tal eso no lo podemos cambiar. Así es nuestra vida institucional en México y nosotros sí respetamos las instituciones, no las mandamos al carajo como algún candidato de la izquierda. Diputado, el diputado Fernando Zárate desea formularle una pregunta. ¿La acepta? Sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias, presidente. Diputado Juan Bueno, una pregunta abierta, pero con el objetivo de entender cuál es la racionalidad o el raciocinio que tiene atrás, ya que estamos discutiendo los órganos reguladores. En el contexto internacional, las empresas transnacionales petroleras fácilmente cuentan con el 50% de los recursos del PIB de los países más desarrollados. Son empresas muy poderosas económicamente hablando, con recursos humanos, con estrategia, con recursos jurídicos, con abogados, con expertos en distintas materias. Son empresas, en resumen, muy potentes. En el contexto internacional, y si nosotros revisamos el litigio internacional, ha habido muy pocas veces que a través de distintas resoluciones que se les han aplicado en distintos países, estados nacionales, ellos han no solamente perdido, sino restituido el daño en distintos países. Uno de los casos ejemplares y que los discutíamos el otro día es el caso muy famoso de Macondo. La empresa BP British Petroleum en el Golfo de México hubo uno de los grandes desastres mundiales al medio ambiente. El gobierno norteamericano, con todo el peso que tiene y con toda la fuerza y solidez que tiene, le fue muy complicado ejecutar la sanción y también muy complicado
de la mano con la empresa y la empresa se hizo responsable, pero restituir ese daño. ¿A qué voy? En otros países, como en Indonesia, en similares circunstancias de México, con unos recursos naturales muy grandes, y varios países del continente americano, estas empresas han acudido, han invertido y los han dejado en un lamentabilísimo estado por la debilidad gubernamental. Yo entiendo que ahora se ha intentado recuperar poco a poco la institución para que tenga peso y para que se pueda aplicar cada vez más el Estado de Derecho. Sin embargo, el modelo normativo que hoy se expresa, yo lo veo poco proporcionado, no solamente para proteger, que es lo que hacen en distintos países las culturas y los gobernantes para proteger su industria. Perdón, diputado, ¿y la pregunta? Sino, es que es un contexto, es todo un contexto, presidente, discúlpeme. Si no, no se entendería lo que realmente se está discutiendo. Le ofrezco una disculpa porque tampoco es posicionamiento, pero sí es muy importante referir estos asuntos, si no, no se puede dar respuesta. ¿No sentimos o no siente usted que la normatividad que se aplica es demasiado débil o incluso no le beneficia a Pemex? Por ejemplo, la CNH es quien escoge los socios de Pemex, no Pemex puede escoger los mismos. Y sobre todo, que al momento de aplicar en algún desastre, que ya sé que en algún momento ocurrió en México un desastre natural, ¿no se debería reforzar más la normatividad para que el gobierno pueda defender realmente los intereses nacionales y no intereses económicos? Es decir, ¿cuál es la visión normativa que existe y cuál es el peso del gobierno que tendrá respecto a las sanciones y cualquier otra normatividad? Gracias y disculpe la extensión de la pregunta. Con gusto, diputado. Con respecto a su primera pregunta, le aseguro que atrás no tengo otra cosa más que lo que usted mismo tiene. En referencia a los accidentes y a la problemática que pudiéramos enfrentar en virtud de algún problema de daño ecológico, pues efectivamente en México tenemos ya cierta experiencia en este sentido. Usted está más joven que yo, pero muchos aquí se recordarán que en México tuvimos un accidente similar al de Macondo, el pozo Istok, que estuvo derramando también por muchos meses, generando una gran problemática ambiental. Y a partir de ahí se generaron normas oficiales mexicanas que tienen que ver con la seguridad industrial y tienen que ver con las características que deben cuidar todos los pozos petroleros cuando empiecen su desarrollo. Esa normatividad, ya contamos con ella, se ha ido perfeccionando y mejorando todos los años, cada vez que hay un incidente, a través del análisis de la causa raíz de los accidentes. Entonces, se va modernizando y adecuando cada vez esa normatividad. Esa normatividad es la que va a regir para todas las empresas que vengan a realizar actividades productivas aquí en nuestro país. Desde luego que estamos creando una instancia nueva. Hoy esos asuntos los atiende la Profepa, pero vamos a generar en este dictamen una agencia especializada en seguridad industrial y protección del medio ambiente en torno a los hidrocarburos, que tomará la experiencia que hoy tenemos en el país para regular a Pemex y asumirá esa responsabilidad para regular al resto de las empresas. Con una ventaja, además, esta agencia tendrá instrumentos de sanción muy severos y montos establecidos ya en la ley de sanción que van a hacer que las empresas verdaderamente entren en regla y se ciñan a lo que dice nuestra legislación y nuestra normatividad. Evidentemente las empresas son muy poderosas, tienen muy buenos abogados, pero también en México tenemos una buena estructura judicial para poder meter al orden a estas empresas. Y quiero decirle que toda aquella empresa que venga a establecer actividades productivas del petróleo en nuestro país, a explorar y a perforar, explorar, perforar y producir, serán empresas constituidas bajo las leyes mexicanas. Esa es una circunstancia que a muchos les ha pasado desapercibido. Tendrán su registro federal causantes aquí en México y no
en el país de origen. Si es Shell, será de México. Si es ExxonMobil, será de México, con una S.A. constituida bajo las leyes mexicanas. Por lo tanto, considero que efectivamente son poderosas, pero en México, en esta reglamentación y en esta reforma, no estamos dando las formas para poder combatir esta circunstancia. Y termino la pregunta, presidente. Yo creo que nosotros tenemos toda la posibilidad de que con esta reforma trascendamos de una manera exitosa hacia el futuro para que el modelo de gestión energética que hemos concebido verdaderamente sirva a los fines de la nación. Tenemos órganos reguladores que serán sólidos y fuertes. Hoy precisamente estos órganos reguladores acaban de recibir una partida presupuestal extraordinaria, la Comisión Reguladora de Energía, 400 millones de pesos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 350 millones de pesos, precisamente para que pueda empezar a invertir en lo que requiere dentro de su infraestructura y pueda empezar a contratar el personal que también requiere con especialidades en los distintos ámbitos que tendrán en su desempeño. Evidentemente, estamos construyendo una nueva historia y evidentemente estamos construyendo una nueva realidad de nuestro país. Por eso es que diputado, perdón que lo interrumpa, pero sí, el diputado Manuel Huerta desea formularle otra pregunta. Pues ya tuvo su oportunidad el diputado Huerta. ¿Me permite continuar, por favor, diputado? Y si tiene usted una pregunta, con mucho gusto, ahorita lo busco en su lugar y ahí conversamos. Decía que estamos fortaleciendo a los órganos ahora con presupuesto, precisamente para que se preparen ante lo que viene. La ANSIPA, o la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, será una agencia que depende de la SEMARNAT, tendrá toda la fuerza de la SEMARNAT y del gobierno federal atrás de ella para poder cumplir con su objetivo. Entonces, pues, compañeras, compañeros, consideramos que este esfuerzo es importante, y por lo tanto yo les conmino a que apoyemos este dictamen. Ahorita le voy a preguntar, diputado. La diputada Graciela Saldaña desea formularle una pregunta, diputada. Sí, cómo no, diputada. Adelante, diputada. Gracias. Gracias, diputado. Bueno, le he puesto atención a toda su exposición. Sin embargo, me gustaría hacerle algunos comentarios. Juntas, diputada. Juntas. La figura jurídica es una pregunta. Pregunta. En cuanto a la normatividad, hace rato, cuando hice la moción suspensiva, comenté que esta agencia lo que hace es las mismas atribuciones que tiene con SEMARNAT y PROFEPA, son las mismas, exactamente las mismas. Sin embargo, no habría ninguna diferencia. Comentarle que en este caso, en la cuestión de la aplicación de la normatividad, usted dice que habrá multas muy grandes o muy severas. Sin embargo, no hay nada que regrese a su estado natural cuando hay una devastación, cuando hay un derrame, cuando hay algún incidente ambiental que recupere nuevamente el ecosistema como estaba. Y además no hay ninguna multa que pague el daño que se ha hecho. Y el otro es decirle a usted, si usted sabe si hay alguien que esté en la cárcel por algún crimen ambiental de los que han dado en la historia de nuestro país, puesto que no hay documentado absolutamente nada. Es cuanto. Gracias, diputada, por su pregunta. Efectivamente, las actividades que se les están encomendando, algunas de ellas, no todas, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, ya las tiene la SEMARNAT y ya las tiene la PROFEPA. Sin embargo, tanta actividad debe desarrollar la PROFEPA que no se da abasto para atender ni siquiera la problemática que genera Petróleos Mexicanos. Por eso es que se diseñó esta agencia especializada exclusivamente en hidrocarburos para que tenga la capacidad de atender lo que hoy hace Pemex y que seguirá haciendo y lo que vengan a realizar algunas otras compañías bajo este nuevo modelo que estamos haciendo.
Efectivamente, dice usted que las multas no reparan el daño, pero la ley también obliga, además de pagar la multa, a reparar el daño. Y hay daños ambientales que lamentablemente no se pueden reparar porque se han construido ese medio ambiente a través de siglos. Pero sí hay paliativos que puedan recuperar en cierta medida lo que se pueda dañar por un derrame de hidrocarburos o algún accidente vinculado a este sector. Y no conozco ninguna persona que esté en la cárcel por daños ambientales, no estoy muy vinculado al tema y no lo he investigado, por lo tanto no le puedo responder con certeza de esta pregunta. Y gracias, diputado. También la diputada sí. Lilia Aguilar desea formularle una pregunta. Sí. Adelante, diputada. Voy a tratar de ser breve. A ver, porque me parece que es importante, diputado, y he escuchado con mucha atención lo que usted ha dicho y se lo voy a preguntar con la mayor claridad. Hemos discutido en los días anteriores que ustedes han hecho un nuevo modelo jurídico para desde Pemex, CFE, hasta las empresas y los actores privados que podrán participar con Pemex. Lo que nosotros hemos afirmado que es un modelo jurídico débil. Usted ha dicho que después de un análisis largo ustedes decidieron que estos órganos no fuesen constitucionales autónomos, es decir, que no tuvieran independencia del Ejecutivo, sino que fueran órganos, y si lo retomé bien, coordinados, es decir, colaboradores. Le voy a decir, antes de formular mi pregunta, que yo soy una creyente de que debe de haber una regulación fuerte en este tema, porque creo que el tema de hidrocarburos y el tema de la energía es muy importante para los mexicanos. Pero fíjese bien, ustedes están haciendo empresas productivas del Estado que tienen toda la figura jurídica, pero que no tienen independencia. Y la comparan con petroleras como la de Noruega, que sí tienen una independencia de decisión y presupuestal, y que Pemex no la tiene porque sigue dependiendo de la Secretaría de Hacienda. Ustedes crearon un sistema de auditoría interna y externa que depende de los mismos, digamos, líderes o gobernantes de la misma, de Pemex y de CFE, que crea un sistema de fiscalización desde nuestro punto de vista débil. Pero además, usted ahora está diciendo que en efecto hay ciertas duplicidades de funciones con la Profepa, pero que le están dando presupuesto a estos órganos reguladores para que puedan ser fuertes, porque no son autónomos, son colaboradores. La primera pregunta es, ¿por qué en este tema que es tan trascendente a la nación, ustedes están optando por órganos colaboradores y no autónomos, a diferencia de lo que hicieron con Telecom y de lo que hicieron en la ley de competencia, que sí son órganos constitucionales autónomos y que, digamos, que tienen cuando menos, al menos la misma importancia que en el tema de Pemex? Primero. Y segundo, si son suficientes, como usted dice, yo le pregunto, en las palabras del gobernador Brown, él decía que había que fortalecer los órganos reguladores porque ponía el ejemplo de California, que decía que habían ido de precios de $60 a $500 en empleo de electricidad doméstica. ¿Quién va a regular los abusos en las tarifas y de qué manera? Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas, diputada. En principio, le digo que las tarifas eléctricas, el transporte de gas, productos, el almacenamiento, distribución y transporte de petroquímicos y petrolíferos, lo va a regular la Comisión Reguladora de Energía, como lo viene haciendo ya en algunos sectores, con muy buenos resultados, porque ha puesto piso parejo para que entren actores en el sector, particularmente del gas, inclusive a competir con Petróleos Mexicanos. Por cierto, este sector está abierto ya desde hace muchos años a la competencia con el sector privado. La CRE también será la que establezca las tarifas eléctricas con base en costos eficientes, no con criterios recaudatorios, como lo hace hoy la Secretaría de Hacienda. Y ese es un cambio fundamental que trae esta ley.
Por otro lado, le quiero puntualizar, diputada, los órganos reguladores no son colaboradores, como usted dice, son órganos coordinados, establecidos así en la Constitución, y quien los coordina para presentar precisamente un frente común que haga valer la rectoría del Estado sobre los energéticos y haga valer la conducción del Estado mexicano sobre las actividades energéticas, pues existe este comité en donde todos se coordinan y desde luego también colaboran, porque estamos tratando de que estos instrumentos sirvan para mejorar y desarrollar adecuadamente las actividades productivas de energía en nuestro país. Por eso es que es diferente este planteamiento al de Telecom. Son sectores totalmente distintos a lo que estamos viendo en la parte de la energía. Y quiero decirle, diputada, las empresas productivas del Estado sí son independientes. Tan independientes lo serán como son las empresas privadas en la toma de sus decisiones. Tal vez usted no ha analizado adecuadamente cómo se van a integrar. Tendrán presupuesto propio. Es más, ayer que aprobamos la ley de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, hicimos énfasis en que tendrían su propio presupuesto con las decisiones tomadas en su Consejo de Administración y no en la Secretaría de Hacienda. Solamente esta soberanía les va a definir su techo de endeudamiento y les va a definir el monto de pago de remuneraciones a su personal. Por eso es que son distintas. Y me extraña su pregunta diciendo que esas empresas van a diseñar sus propios sistemas de auditoría. Sí, sí, diputada, van a diseñar sus propios sistemas de auditoría, como las empresas privadas lo hacen, esas empresas privadas a las que usted se refiere. Solo que en el caso de Pemex y Comisión, esta soberanía mandará un comisario. Y la Auditoría Superior de la Federación también hará revisiones. Y todos los trabajadores se asumirán bajo la ley de responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos. Ese es el plus para la tranquilidad y la seguridad, la transparencia y rendición de cuentas al pueblo de México que tienen esas empresas. Con eso respondo, presidente, y para no quitar más el tiempo de mis compañeros, le solicito su voto en favor de los dictámenes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputado.